La Biblioteca Municipal acogió la primera exaltación de la mantilla organizada por la Asociación Peñargasfal. Trinidad Martínez fue la exaltadora y ofreció a los asistentes un pregón cargado de emotividad para poner en valor este complemento tan simbólico de nuestra Semana Santa. A continuación pueden ver cómo se desarrolló este acto.
Buenas noches, miembros del equipo de gobierno, representantes de partidos políticos y otras autoridades, colectivos y asociaciones del municipio, representantes de hermandades, de cofradía y todos los que habéis tenido a bien acompañarnos en esta noche. Bienvenidos todos y todas. Hoy celebramos el acto de exaltación de la Mantilla 2024, acto organizado por primera vez de manera independiente por la Asociación Peña Argasfal. Normalmente la persona encargada de exaltar el año anterior se encarga de presentar, de hacer una pequeña introducción o semblanza de la persona encargada el año, este año. En este caso, como es la primera vez que este acto queda separado de la exaltación de la saeta, pues ha recaído sobre mí ese pequeño, gran honor, tal vez porque de algo conozco a la persona que se va a encargar de realizar esta exaltación. No sé, será por eso. Yo no voy a extenderme demasiado, lo justo y preciso, para trazar un esbozo de a quién van a ver sobre este escenario en unos minutos. Y aunque todos la conocen, mejor o peor, tal vez yo pueda dar unas pinceladas que se la muestren desde otro punto de vista. Yo podría tener unos 6 años, ya han pasado unos cuantos, ciertamente. Recuerdo perfectamente a mi madre sentada sobre mi cama por la noche, una noche tras otra, con un libro gordísimo y negrísimo entre las manos. En su lomo podía leerse obras completas de Federico García Lorca. De allí cada noche mi madre ponía voz e interpretación a cosas que a mí me hipnotizaban ya en mi infancia. Y un día podía ser aquello de, mamá, yo quiero ser de plata, hija, tendrás mucho frío, que ella personalizaba para terminar llenándome de besos el momento de las buenas noches. Y otra noche tocaba, por ejemplo, la historia del lagarto y la lagarta con delantalitos blancos, por ejemplo. Profundamente atraída por aquel libro, en cuanto pude, fui yo misma la que lo abría por las noches y pasaba sus páginas, finas, como papel de fumar, como quien está conjurando lo desconocido. Descubrí entonces que Lorca podía ser también aquello de virgen con miriñaque, virgen de la soledad, abierta como un inmenso tulipán. En tu arco de luces vas por la alta marea de la ciudad, entre saetas turbias y estrellas de cristal. Virgen con miriñaque, tú vas por el río de la calle hasta el mar. Y aprendí así con aquel libro negro que mi madre me leía por las noches, que el poeta granadino tenía, una profundidad, una musicalidad y una carga simbólica que gritaban a golpe de verso pensamientos y sentimientos que yo era también. Fue mi madre, de esta manera, poniendo el énfasis siempre en la cultura, la que me abrió esa puerta, la puerta de la literatura, una puerta que ya nunca más se cerró para mí. Pero ella fue también más cosas. Cuando yo contaba con 13 años, mi madre, apasionada del carnaval y deseando aportar su granito de arena al auge de la fiesta en la localidad, dio forma a su murga mixta. Yo recién había estrenado la adolescencia de aquellos años, que no se parece mucho a la de ahora, y era extremadamente tímida. Ella, sin pensárselo dos veces, me invitó, me animó a formar parte de aquella experiencia carnavalera. Mis pies pisaron muchas tablas de teatros con aquella murga mixta en aquellos años y gracias a ello pude vivir, aprender y descubrir lo que se mueve entre bambalinas, lo maravilloso y también alguno que otro sabor amargo. A pesar de todo, ella siempre luchó y creyó en ese proyecto en el que, entre otras revoluciones, las mujeres cantaban al dios Momo. Desde que tengo uso de razón, recuerdo a mi madre subiéndose y bajándose con soltura de los escenarios más variopintos. Crecí viéndola con un micrófono en las manos y disfrutando de ello, de comunicar, de dar, de compartir. El teatro fue durante muchos años una parte importante de su tiempo. Sigue amándolo y dándole hueco aún a día de hoy cuando le llega una oportunidad que llama su atención. Y, por supuesto, también fue ella la que me subió por primera vez a un escenario. Yo tenía 15 años y me hizo interpretar un monólogo de los hermanos Álvarez Quintero en el auditorio de Mijas, Chiquita y Bonita, se llamaba. Más de 10 minutos de actuación, que dicho así parece poco, pero era un mundo si pensamos en que yo jamás había hecho teatro y estaba todo ese tiempo completamente sola sobre aquellas tablas. Y lo hice. Mi madre me enseñó el camino. Ella me creyó capaz y yo por eso lo hice. Y en ese vivir intensamente y con inquietud, llegando la Semana Santa, el olor a incienso sobrevolaba siempre mi casa.
No han sido pocas las veces que alguna habitación albergaba trajes de nazareno colgados de alguna puerta o de alguna lámpara, esperando procesionar las calles de Alhaurín el Grande en la Semana de Pasión. Recuerdo la impresión que me causaban, cómo removía mi alma su grito silencioso, su inmovilidad, que a mis ojos pareciera que, llenos solo de aire, fueran a bajar de aquella colgadura y a echarse a andar, peregrinos buscando un camino con el que acallar su penitencia. Mi madre siempre dejó la puerta de casa abierta de par en par para que las tradiciones de la localidad calaran hasta donde tuvieran que hacerlo, y siempre ha reverenciado a su manera a nuestro Padre Jesús y al Señor del convento. Y así de su pluma y de su corazón nacieron versos que dedicó, por ejemplo, al sagrado titular de los Moraos. Llegó ese día soñado para los hermanos de abajo, ese por el que llevan todo el año esperando. Tu bello rostro engalana las calles de mi Alhaurín y todos los hermanos Moraos clavan sus ojos en ti. Y también al titular de los Verdes. Quiero elevar mi voz a ti, Señor del convento, para decirte muy fuerte aquello que por ti siento. Eres mi guía y mi fuerza, mi inspiración y mi aliento, aquel que turba mi alma, el que me marca el sendero. Ella es Trini, la maestra, una mujer que no pasa desapercibida allá por donde va. Que lo mismo te hace una paella exquisita un domingo que te baila una bachata o te escribe un pregón de carnaval. La que organiza una fiesta de pijamas con los nietos, la que se va todo el fin de semana a un encuentro de baile o la que colabora de manera solidaria con esta o aquella asociación. La que pinta tantos cuadros que ya nos hemos quedado sin paredes para colgarlos. La que es feliz con un micrófono en la mano o compartiendo su desparpajo y su corazón sobre cualquier escenario. Una mujer inteligente, fuerte, valiente, con carisma y muy, muy inquieta. Ella quieta no puede estar. Si no tiene alguna idea, ocurrencia o nueva propuesta, ella se la inventa. Es habitual cruzarme por la calle con algún conocido que me pregunta por ella. Mi respuesta suele ser siempre la misma, afortunadamente. Pues en mil cosas, ya sabes, ella no para. A lo que suelen responderme, sobre todo si la conocen bien. Y que no pare. Por eso cuando me contó que había dicho que sí a realizar esta exaltación de la mantilla, no me extrañó en absoluto. Pocas veces, muy pocas veces, la he escuchado decir que no. Cuando alguien ha acudido a ella buscando, en busca de colaboración, ayuda o apoyo para las tareas más variadas. Tengo que confesarles, y esto es auténticamente cierto, que yo, y creo que prácticamente nadie, sé lo que va a pasar esta noche sobre este escenario. No se me ha desvelado absolutamente nada. Un artista es un artista. Pero sí puedo decirles que ella estará hoy ante ustedes con todo eso que he dicho antes que ella es, con inquietud cultural, con inteligencia, con corazón y con soltura, pero también con la inmensa capacidad de crear un aquí y un ahora posiblemente distinto a todo lo que hayan pensado que esto podía ser. Porque cuando Trini se sube a un escenario, coge el timón lo original, lo inesperado, la creatividad, y puede ocurrir cualquier cosa. Por eso es mejor acercarse a este acto con la mente, el corazón y los oídos dispuestos a lo diferente. Porque ella, ante todo, es una artista. Pero no solo la originalidad será hoy la protagonista, porque Trini tiene la capacidad de condensar en palabras no solo su propia mirada, sino las miradas, los sentires y las emociones de los que van a escucharla. Porque si la conozco de algo, sé que ella se ha dejado el corazón en este acto y en las palabras que va a decir desde el más profundo de los respetos, a sabiendas de que nuestras tradiciones y en concreto nuestra Semana Santa es uno de los cimientos más importantes de Alhaurín el Grande, su pueblo, nuestro pueblo. Con todos ustedes les dejo con Trinidad Martínez López y la primera exaltación de la mantilla de la Asociación Peña Argasfal. Buenas noches. Gracias, Inma. Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús, el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos.
siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Buenas noches. En primer lugar, agradecer la presencia de las autoridades, señores concejales, representantes de las hermandades de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía de la Santa Veracruz, además de agradecerles el préstamo de los estandartes y de algunas bellas mujeres, bellas damas, que hoy engalanan nuestro escenario. A la Hermandad de la Virgen de Gracia, asociaciones, colectivos, a nuestros amigos de la Peña Unión Flamenca Laurina, a nuestros también amigos y socios de la Asociación Peña Argasfal, por las que estamos aquí esta noche, a familiares y amigos que también han querido venir a acompañarnos, a esa gran bailaora que ha abierto el acto y, cómo no, a mi presentadora, esas emotivas palabras que me ha dedicado, que parecía como si me conociera de toda la vida. ¿Qué es la mantilla? La mantilla es una prenda popular española consistente en un elegante tocado femenino de encaje que, como todo en esta vida, tiene su historia y su parte de leyenda. Es un velo, sí, pero no un burka, ni un chador, ni cualquier otra modalidad de ocultación del rostro de la mujer. Es un tejido artístico que no cubre la cara, ni la esconde, ni la relega. Por el contrario, la enaltece, la lleva al cénit o punto culminante de su cabeza con su peina. La embellece y la firma. Una mujer de mantilla, el jueves o viernes santo, en cualquier punto de España, es una mujer de luto. Es alguien que pretende transmitir un sentimiento de dolor. Un ser que de forma sublime se hace eco en su propia persona del sentimiento de un Cristo vilmente asesinado y recuerda, más de 20 siglos después, que aquel calvario es hoy un camino de vida, de amor y de esperanza. Su origen es remoto. Se remonta al tiempo de los íberos, en que era costumbre que las mujeres cubrieran su rostro, su cabeza, con velos o mantos. Y su evolución estuvo marcada por factores sociales, religiosos e incluso climáticos. A finales del siglo XVI, el uso del manto, llamado mantilla de aletas, se generalizó en toda España, al considerarse una prenda más dentro de los trajes populares. Sin embargo, en cada región mantuvo una fisonomía propia. Así, por ejemplo, las mantillas de las tierras más frías tenían finalidad de abrigo y utilizaban diferentes tipos de paño. Por el contrario, en las zonas más cálidas eran de tejido suave y ligero, siendo una prenda más ornamental y lujosa. Su mayor raigambre la alcanzó en el siglo XIX, por la predilección de la reina Isabel II de España hacia ellas. Y es cuando la mantilla cogió una gran importancia como tocado distinguido de la mujer española. Esta prenda tiene una leyenda de cómo se origina. Y como me apasionan las leyendas, porque cuando el río suena, algo lleva, os la voy a contar. Florián, un ilustre escritor del siglo pasado y estudioso de España, descubrió que en cierta época muy remota, las jóvenes se bañaban en la mansa corriente del Guadalquivir,
y lo hacían sin nada puesto. No existían ni duchas, ni bañeras, ni agua corriente, lógicamente, y utilizaban quien podía lo que tenían a mano, en este caso, el río. Ni que decir tiene la cantidad de varones que iban a contemplar aquellos espectáculos, escondidos o como fuera, y el revuelo que se armaría. Tal es así que cierto rey castellano publicó un decreto en el que prohibía a todas las chicas que siguieran bañándose y ordenó, además, que adoptaran un traje que taparan la cara para así apagar el fuego de sus miradas para no turbar el sosiego público. Estas tristes doncellas lloraban y lloraban porque habían perdido la ocasión de atraer galanes. Estos galanes se iban hacia otras regiones donde no existía esa prohibición. Vivía en Sevilla una tal doña Beatriz, hija de nobles, que al no poder bajar al río, aburrida y encerrada, para entretenerse, le dio por pasar y repasar una aguja por entre las mallas de un tejido espeso, formando una especie de tul bordado, con largas hebras de hilo teñidas en negro. Ya antes de la prohibición del decreto, ella siempre tenía la ilusión de poder hacerse una pieza que la cubriera de los pies a la cabeza, para cuando llegara al río, sorprender con un golpe de efecto a sus compañeras, sin tener que estar quitándose piezas y piezas, lo que vendría a ser hoy el albornoz. Después de la prohibición de ir al río, olvidó esta pieza, pero seguía su bordado, por puro entretenimiento. Una vez terminado, a una estatua de Venus que tenía en la casa, se lo colocó de mil maneras. Después de las mil maneras, se lo puso a la estatua en el centro de la cabeza, en mitad de la frente, cayéndole todo él a lo largo del cuerpo con preciosas ondulaciones por delante, por detrás, por los lados. Se alejó y al verlo de lejos quedó maravillada de ver cómo, a través de los graciosos pliegues, se revelaban armoniosamente los diversos contornos de aquel maravilloso cuerpo esculpido, y exclamó: ¡Ay, qué hermosa hubiera estado yo así! Entonces se lo quitó a la Venus y empezó a probárselo a sí misma. Beatriz se encontró más hermosa que nunca. Comprendió que aquel velo la haría seductora, que sus ojos brillaban como dos estrellas y su talle se señalaba con una gracia desconocida hasta entonces. Había nacido la mantilla española. La mantilla española, sí, española, pero más cordobesa, almeriense, granadina, onubense, sevillana, jiennense, gaditana y malagueña. Es decir, de esta bendita tierra, la mantilla andaluza. He querido rendir hoy un homenaje a esa Beatriz de aquellos tiempos con este atuendo de mi vestuario de hoy, de los pies a la cabeza, este tul de encaje con bordados. Aunque ni me llamo Beatriz, ni soy de la nobleza, ni me bañé nunca en el Guadalquivir, ni mucho menos he bordado ningún tul. Pero vaya desde aquí mi reconocimiento a aquellas primeras mantilleras, empezara como empezara. Y, por supuesto, a las de hoy día, de las cuales tenemos aquí una pequeña gran representación que han aceptado gustosamente formar parte de esta exaltación. Mantilleras verdes,
mantilleras morás, mantilleras amigas y de cualquier sentimiento o color. Vaya para ellas un aplauso con mi agradecimiento. Gracias. Peineta, mantilla y saeta. Una simbiosis de amor, de pasión. Una unión de misticismo, de sentida oración, de callada petición. Qué agradecidos corazones elevan en las noches de la Semana Mayor. Aunque estamos exaltando la mantilla, no hay Semana Santa sin mantilla, sin nazarenos, sin vírgenes y cristos y sin saetas. No voy a tocarla mucho porque ya tuvo su día de exaltación el jueves pasado, pero olvidarla tampoco porque este acto quedaría manco. Al igual que la mantilla, se está en la creencia que el verdadero origen de la saeta también está en Andalucía. Por el siglo XIX ya sonaban por las calles. La saeta es el reflejo de un pueblo sencillo y alegre como el andaluz, que canta mejor que habla, y que para identificarse con la pasión inventó un grito desgarrado que utiliza como oración y como piropo. La saeta representa el dolor de Cristo, el llanto de María. Junto a esto, la belleza, el señorío y la elegancia de una mujer luciendo mantilla y peineta. Aprovechando que tenemos los dos estandartes, verde y morao, morao y verde, que representan a Padre Jesús y Señor del Convento, vamos a dedicarle una de las saetas a ambos. Y otra a su queridísima madre, María Santísima del Mayor Dolor y María Santísima de la Soledad. Nuestro saetero no es profesional. Él mismo dice que no es saetero, pero se lo hemos pedido y lo va a hacer. Si es así, que es la primera vez que se va a subir a un verdadero escenario de estas características. Es un alumno de la Escuela de Flamenco que se está impartiendo en Argasfal. Y hoy le vamos a dar la oportunidad de enfrentarse a un teatro. Él es de Tolox, Alejandro Aguilar, y viene acompañado por un entrañable y querido tamborilero nuestro, del lugar, que también lleva años retirado de los palillos. Pero hoy vamos a disfrutar de estos dos guapos hombres. Y como telón de fondo, esas bellísimas mantilleras. El escenario es vuestro, Alejandro y Juan Carlos. Van a prepararle el micro. Oh,
con una P. Escalofrío.
espectacular. Y no es profesional, pero podría serlo. Solo necesitaría quien lo encauce, porque valer lo vale. Y cantar, canta. Bueno, seguimos. Igual que para el nazareno la túnica es su seña distintiva, o el costal para el costalero, para las señoras su mantilla es su seña de identidad. Cada una considera su mantilla como una expresión de ella misma. Hay que prepararla, esto es, revisarla, colgarla con esmero para que se estire, plancharla suavemente y, por encima de todo, tratarla con mucho mimo y cuidado. Después del reinado de Isabel II, que fue la impulsora de la mantilla, esta prenda cayó en desuso. Amadeo I de Saboya y su esposa María Victoria, que solo reinaron 2 años, quisieron imponer otras prendas sustituyendo a la mantilla por otras como el sombrero, pamelas y demás artilugios. Las mujeres protestaron en lo que se llamó la conspiración de las mantillas. Tal es así que este rey renunció rápidamente a su trono, diciendo que los españoles eran ingobernables. Nuestra mantilla es un atuendo tan especial y extraordinario que por su seriedad y elegancia permite a las mujeres de España ser las únicas del mundo ataviadas y cubiertas con tan majestuoso velo, pueden realizar la visita al Vaticano y estar presentes así cubiertas ante su santidad el Papa, privilegio muy especial que desde hace muchísimos años concedió el Santo Padre a las mujeres españolas. Y hablando de ceremonias, voy a llamar al escenario a mi amiga y vecina Ana Mari, una gran experta en colocar peinetas y mantillas, tanto para verdes como para moraos, como para quien se lo pida. Además de su condición de peluquera, entiende perfectamente cómo debe de ir el pelo para que la peineta encaje bien. Como anécdota, diré que cuentan las expertas que muchas veces van a colocar la peineta y llevan tantos ganchillos atrapando el recogido que no quedan huecos para clavar las púas de la peina. O, por ejemplo, que el moño o recogido esté demasiado alto y el cuerpo de la peineta no tiene dónde apoyarse y tiende a caer hacia adelante. Y ahí están estas expertas haciendo encaje de bolillos para colocarlas. El resultado es que salen a la calle perfectas y magistrales. Ana Mari, puedes salir cuando quieras. ¿Y Paula? Vamos a ver en directo pues una puesta de peineta y mantilla por una experta. Tenemos a Paula, que se ha prestado voluntaria para este pequeño acto. La mantilla deberá contar por los laterales, con un largo hasta la altura de las manos y por atrás unos dedos por debajo de las caderas. Todo esto es aproximado porque depende de la altura de la mujer. Para evitar que el viento las mueva, lo que es el llamado vuelo de las mantillas, aunque un poquito de movimiento de donaire
es espectacular. Es conveniente sujetarla al vestido de forma discreta, generalmente por los hombros. Dicen los estilistas que un truco para hacer una buena sujeción y con suficiente holgura es ladear la cabeza al lado izquierdo y sujetarla del hombro derecho, y viceversa, ladearla a la derecha y sujetarla por el hombro izquierdo. Así queda fijada, pero no tirante, dándole libertad de movimientos. La peineta también juega un papel importante. Debe ser adecuada a la altura de la mujer y a la de su pareja si va acompañada. Como verán, de lo que a mí se me ocurra y de lo que ustedes saben sobre la mantilla, podríamos estar hablando todo el día, pero aquí se trata de resaltar lo fundamental para poder transmitir de forma clara y rotunda que esta prenda es fundamental en Andalucía y hay que tomar la costumbre de exaltarla para que nunca se pierda, especialmente en nuestra tierra. Muchas gracias. Bueno, ya podéis uniros al resto de mantilleras. Continuamos. Hay una escritora, poetisa, dramaturga, narradora, crítica literaria, que aunque su nombre es Dolores Gómez de Cádiz, el de Cádiz es su segundo apellido, porque ella es malagueña. Nació en 1818, hace 206 años. En 1862, hace 162 años, ella tenía 44, publica un artículo sobre la Semana Santa de Alhaurín el Grande. Es muy largo, larguísimo, tiene muchas páginas, pero he traído aquí una parte muy curiosa que puede interesarles, de cómo era el pueblo y su Semana Santa, sus procesiones, que había un solo grupo que lo representaba, de cómo era lo que hoy llamamos mantillas o mantilleras. Por su importancia histórica se lo voy a contar, un trocito. Dice así esta gran escritora. Subimos una ligera cuesta para descubrir a Alhaurín el Grande. Las brisas perfumadas nos indican que nos hallamos próximos a uno de los vergeles andaluces. Cascadas de flores en las ramas de los frutales, hortalizas recién regadas, rosas, azucenas, llanos de flores, montañas de viñas, bosques frutales, horizonte de pajarillos y reptiles. Las casitas rurales se veían acá y allá salpicadas como copos de nieve. Alhaurín parece a lo lejos
un paisajito caprichoso bordado sobre terciopelo de verde oscuro. Contiene unos 2.800 habitantes. Ella dice vecinos. Las calles son muchas e irregulares y las casas se componen de dos pisos. Sus célebres procesiones llevan a devotos e impíos al precioso pueblecito y la plaza. Más de 10.000 personas se apiñan en el recinto para presenciar la ceremonia viva de la pasión de Jesucristo. Sobre un tablao al lado de la plaza se eleva un púlpito desde el cual un narrador va refiriendo la pasión. La procesión del jueves es más seria, más delicada, más religiosa, más imponente. Jesucristo camina bajo el peso de la cruz, agobiado, a paso lento. Aunque son escasas las luces de las farolas, se percibe el rostro ensangrentado de Jesús. Es un hombre maltratado por la plebe. Las Marías le siguen encendidas en llanto. Un profundo silencio reina. Jesús cae con la cruz. Y es imposible resistir la emoción que produce. Tanto creyentes como incrédulos no pueden respirar. La procesión entra en la iglesia y termina el jueves. La noche del Viernes Santo se consagra a la soledad. Una virgen llorosa, aunque ataviada de joyas y terciopelos. Y ahora es cuando empieza a hablar de lo que serían hoy las mantilleras. Sigue escribiendo. Mujeres jóvenes con rasgos árabes acompañan en dos hileras a la imagen y llevan velas encendidas. Todas visten trajes negros y mantillas de sarga guarnecidas de un ancho terciopelo. Las estaturas son tan iguales y los rostros tan parecidos en aquellas mujeres que no han sufrido cruces de castas, que más que mujeres de un tipo virgen, parecen hijas de un solo padre. Rostros ovales, tez trigueña, ojos negros, de mirada expresiva, dentaduras relucientes. Las cantoras del pueblo van delante de la Virgen, entonando cantos que conmueven y excitan la devoción, y dicen así: Madre de tristes, de consuelos llena, traspasada a la flecha del dolor, refugio santo en angustiosa pena, Madre del amor. Una melancolía dulce dejan las primeras impresiones de la noche del Viernes Santo en Alhaurín. Y hablando de procesión, de la pasión y de cosas antiguas, me viene a la memoria algo mucho más antiguo. Y me pregunto, ¿cómo un hombre nacido 740 años antes de Cristo pudo escribir cosas que ocurrieron casi 800 años después? Por lo que se le llamó el príncipe de los profetas. Hablo del profeta Isaías. Para enriquecer este acto aún más, contamos hoy con un gran recitador que nos va a declamar algo de Isaías con algo actual. Es un honor contar con él. No necesita presentación. Es un artista en toda la extensión de la palabra. Pero antes que todo, es un amigo, como todos los que están
pasando hoy por aquí, dispuesto a decir sí cuando se lo pido. Adelante, amigo, el atril es tuyo. ¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Todo depende de quién lo encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Pues déjeme que le explique, señor imaginero, lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo. Una imagen que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en una casa de familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargadas por costaleros. Yo quiero una imagen viva de Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire, el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y su tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando a un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto ante el que exclame admirado: ¡oh, qué nazareno más bello! Pues perdóneme si le digo, responde el imaginero, aquí no hallará seguro la imagen de ese nazareno. No, aquí no. Vaya usted a buscarla en las calles, entre la gente sin techo, en los hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida donde abandonan a los viejos, en los pueblos marginados, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. La imagen de ese nazareno no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, ni en los altares, ni en los templos. No la busque de madera, ni de bronce, ni de piedra, ni de yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Hay muchos que aún no conocen quién es el nazareno del que habla el imaginero o el que predijo el profeta Isaías. Pues ese nazareno es el mismo que sabe que nosotros le crucificamos, el mismo que perdona nuestros pecados, el que siempre está sin importar la dificultad, el que camina junto a ti andando un trecho más, quien pone su otra mejilla en paz, quien muere por tus pecados y por tu amor resucita. Porque Él no es quien tú quieres, Él es quien tú necesitas. Él es el que no te abandona aunque dudes de su existir, porque aunque no creas en Él, Él cree en ti. Él es el que te ama día a día, el que venció la tumba fría, el que te vela y te cuida, y el que sana tus heridas, el que en el frío es tu amigo y en la soledad tu amigo, en la angustia tu consuelo, en el deseo Él es tu anhelo, en la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta, el que ríe cuando ríes, el que escucha cuando lloras, el que te alienta cuando sufres, el que nunca, nunca te ignora. Él es el nazareno, Él es el padre, Él es el obrero, Él es el que niegas o el que aclamas, el que odias o el que amas, Él es el Mesías, Él es el rabí, Él es el profeta, el que por ti dio su vida completa, Él es Jesucristo, Él es tu salvador, Él es tu verdadero amor. Porque Él murió por ti, para que tú vivas por Él. Quiero rendir mi homenaje
a la mantilla blanca. En Semana Santa, no tan conocida ni usada, pero como estamos exaltando la mantilla en Semana Santa, no podemos dejarla atrás. Pertenece al Domingo de Ramos y al Domingo de Resurrección. Y significa pureza, alegría, luz, júbilo y vida. Una peineta más alta, aunque más incómoda, es más favorecedora y luce mejor la mantilla. Las hay de 17 a 23 centímetros y más. Las hay cuadradas con las puntas redondeadas. Todas tienen las puntas redondeadas. Porque si las puntas fueran demasiado cuadradas, caerían sobre la cara tapándola. Hay diferentes tonos de carey. Los colores más usados son los de concha, las más oscuras, y las de tortuga, las más claras. Antiguamente, las peinetas se realizaban con carey, auténtico caparazón de la tortuga, de ahí el nombre del color. Pero lógicamente está prohibido, porque las tortugas están en peligro de extinción. Así, aunque se les llame actualmente a las que venden de carey, son de acetato imitando ese color. El carey auténtico, usado hace tiempo, al ser natural, tiene vida. Y cual vida humana llega a su fin y se termina descomponiendo. Las peinetas son de un material semitransparente o traslúcido, con los colores blanco, negro, naranja, marrón y todas sus variantes. Antes hablábamos del vuelo de las mantillas, de cómo deben ir colocadas para que su movimiento sea armonioso, lucido, gracioso, encantador, una melodía hecha mujer, un luto agradecido. Una mantilla, en general, puede colocarse en la cabeza, sobre la peineta, sobre un hombro, sobre los dos, entre los brazos, entre los dedos. Se ponga donde se ponga, la mantilla siempre vuela. Tiene ese don, ese privilegio, el de volar. We'll be right back.
Bueno. Está siendo una noche de mucho sentimiento, de mucho lujo. Y como no es de bien nacíos no ser agradecíos, voy a nombrar y hacer una pequeña semblanza de todas las personas que han colaborado hoy aquí, por orden de aparición. En primer lugar, el conjunto de mantilleras sentadas desde que empezó el acto. Eso sí, viéndolo todo desde la primera fila. Que se han prestado voluntarias para venir a decorar y engrandecer este acto. Ellas son Inmaculada Albarracín, Ana García, Paula Valderrama, de Los Verdes, Pepa Aragón, Trini Briales, Susana Plaza, de Los Moraos, mi gran amiga Santi Morgado con su hija Carmen, que aceptaron gustosas formar parte de este ramillete de bellezas con el que contamos esta noche. Por orden de aparición llegó Lourdes, la flamenca, alumna mía. Cuando tenía 10-12 años, en todas las fiestas del cole ya organizabas sus coreografías para ella y las compañeras, con un arte nacido, no estudiado. Si además lo estudias, ya es perfección. En tercer lugar, apareció una tal Noemí Pérez Martínez. Ya de chiquita, muy chiquita, 7-8 años, escribía poesía, pero una poesía que parecía escrita por adultos, muy profunda, lorquiana, no entendible para profanos en la materia. Tiene un estilo, una pluma y un saber transmitir extraordinarios y el don de la palabra. Ella, como dije antes, pareciera que me conoce de toda la vida, y yo a ella parece que la conozco como si la hubiera parido. Gracias, mi preciosa niña. A continuación apareció el saetero. Ya hablé antes de él en su presentación. Lo conocí hace solo 15 días, pero me bastó para saber y entender de su nobleza, de sus ganas, de su pasión. Ha dado todo lo que ha podido, lo que ha sentido. Gracias, Alejandro, por tener el valor y la grandeza de participar en este acto. Con el saraetero vino mi Carlillos. Para ustedes, Juan Carlos García Romero. Lo conozco desde su infancia, compañero del cole de mi hija menor. Él venía a mi casa para los cumpleaños. Ella se iba a su campo y Teresa decía que como ella solo tenía niños, que ella era su niña. Al momento de enterarse de que yo quería un tamborilero para la saeta, dijo que sí, que para lo que sea y para lo que haga falta. Qué alegría contar con tanta buena gente. Tal vez también será que quien siembra recoge. A continuación apareció Ana María Angulo, Ana Mari la peluquera, amiga y vecina del barrio desde hace muchísimos años, si es así que estuve en su despedida de soltera. En cuanto le conté el proyecto, no lo dudó un instante. Con ella ha venido Paula Cristi García, nieta de Antonio Torres, el presidente. Es muy joven, pero para un acto así y con el gran cuerpo que tiene, no importa la edad. El siguiente, en orden de aparición, un monstruo escénico, en el más estricto sentido de la palabra, José de la Rosa, por más seña de identidad, el Ampina. Uno de los que más sabe de Semana Santa de Alaurín el Grande, un estudioso del tema. Un artista, lo mires por donde lo mires,
pero ante todo un caballero y un amigo siempre dispuesto a colaborar. La última en aparecer fue Melo, mi Melody. Me busca, me encuentra. La busco, la encuentro. Sabe captar lo que le pido, lo que necesito, lo que quiero de ella. Al igual que Lourdes, han pintado este escenario de luz, de armonía, de arte, de buen hacer. Cada una en lo que les he pedido han sabido plasmar magistralmente mis ideas, mis pensamientos, mi sentir. Mis dos niñas bonitas, las quiero al unísono. No voy a olvidar a ese Juan, Juan Antonio Benítez, que está escondidito en aquel boquetillo del sonido. No ha salido al escenario, pero está dominándolo todo. No puedo olvidarlo, ha hecho un gran trabajo y está haciendo. A pesar de que hay un técnico municipal cualificado, he tirado de mi compi, de mi amigo, para explicarle la escaleta. Todo un caballero. ¿Cómo no? Agradecer a mi presidente haber confiado en mí para esta misión. Él sabía ciertamente que le iba a decir que sí. Y, por supuesto, al ayuntamiento por las facilidades que nos ha dado para este proyecto. Esto va llegando a su fin. Todo lo que empieza, acaba. Después de terminar mi exaltación, subirán al escenario un representante del ayuntamiento, el que hay, el señor concejal, y nuestro presidente, que algo tienen que decirnos, si no esto se nos queda cojo, manco. No, no puede ser. Y voy a terminar en verso. Versos escritos por mí. Y como dije en mi pequeña entrevista para la previa de ATV, de la televisión del pueblo, sobre ello, que sería un pregón muy mío, muy yo, como yo vivo, como yo siento, como yo expreso. He trabajado muchos días, muchas horas, para preparar un pregón genuino, original, no al uso, sorpresivo, que no dejara a nadie indiferente. He puesto el corazón y el alma para agradar a mi gente y a mi pueblo, a mis amigos, a mis no amigos, a todos en general. Cuando me subo a un escenario o sé que me voy a subir con un micro en la boca, me crezco y me crezco. Y mi metro y medio sobrepasa la barrera del techo en el que me encuentre. Me da igual que no haya nadie o que haya 10.000 personas o más. Ya no soy yo. Ya no sé quién soy. Me elevo. Los fuegos artificiales anuncian que acaba la fiesta. He aquí mis fuegos artificiales. Ya doy fin a mi pregón, con honestidad y orgullo. Ha sido para mí un honor si les he entretenido. No podría perdonarme el haberles aburrido. Valió la pena pensar, valió la pena el encierro, dar vueltas y más vueltas, llenar folios y más folios en noches con olor a incienso. Y algún que otro chupito en las largas madrugadas mientras mis manos escribían y mi cabeza pensaba. Daba igual la una, las dos o las tres de la madrugada. Poesías, bailes, canciones, dónde y cómo ubicarlas, nervios, dudas, intrigas pasaban por mi cabeza, preparos, colaboradores, cómo no puesta en escena, orden de salida y entrada. A quien estuviera en la sala, transmitirles mi ilusión, a aquel público con ganas de compartir mi pasión. Estandartes de tronío que este escenario embellecen, orgullo del alaurino que con ellos se estremece.
La pregonera se va, la exaltadora ya acaba, con tristeza y con pesar, pues de ti estoy enamorada, de ti, a Laurín el Grande, de todas tus tradiciones, verdes, azules, moraos y de todos los colores. Con audacia, con respeto, con paciencia, con sosiego, proclamo a los cuatro vientos que te quiero y que te quiero. Te quiero a Laurín el Grande, te llevo en mi corazón, casas blancas encaladas que me embrujan la razón. Convento, San Sebastián y Nuestra Virgen de Gracia, de belleza sin igual. A ver si encuentro aquí. ¿Sí? ¿Hola? Decía, ya se va la pregonera que estos versos escribió y que sepa el mundo entero salieron del corazón. Y diga quien diga, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, una mujer a la orina con mantilla engalanada es la cosa más bonita que puede verse en España. Muchas gracias. He dicho buenas noches y hasta siempre. A ti. Y tengo el honor de que yo escribí la letra hace muchísimos años, más de 30, para el señor del convento cuando yo estaba en el coro. Y la letra a Serón le puso la música y hace ya unos pocos de años que el maestro de la banda la convirtió en marcha profesional. Por eso he querido que suene en el final de mi pregón. A ti, de Trinidad Martínez. Bueno, lo que es el pregón en sí ha terminado, pero como antes dije, pues a mí me gustaría que subiera don Luis Guerrero a decir unas palabrillas. Dice que no tiene nada preparado. Yo no creo que él necesite mucha preparación. Yo quiero que me diga unas palabrillas. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría disculpar al alcalde Antonio Bermúdez, que tenía previsto venir y además tenía previsto participar y hablar, pero un incidente de última hora, un tema familiar, no grave ni nada, pero le ha impedido y me ha pedido que os traslade esta disculpa. Y luego, hoy es el Día Internacional de la Poesía, así que una buena manera de acabarlo ha sido con este acto tan colaborativo, porque casi 20 personas dan cuenta de todo el trabajo que conlleva y también del cariño que te tiene mucha gente, como tú bien has dicho, y también de lo que te lo has trabajado, ¿no? Mi pregunta es ¿qué vais a dejar para la segunda edición o incluso la tercera o para el futuro pregonero, pregonera, exaltador o exaltadora? Creo que ha sido una o fue una buena idea en un momento dado que del acto habitual o tradicional de presentación del cartel de Semana Santa, del cartel oficial, del municipal, del ayuntamiento, pues se desgajaran o emanaran dos actos diferentes, asumidos cada uno, uno por la Peña Unión Flamenca y el otro por la Asociación Peña Argafal. En un caso, estuvimos la semana pasada disfrutando de una gran exaltación de la saeta y en este caso, pues como digo, de un acto muy colaborativo y que muestra buena pujanza por parte de nuestro pueblo, ¿no? Y llegamos
Mañana es Viernes de Dolores, si no me equivoco, y lo hacemos después de un mes cargadísimo de actos y de eventos que nos llevan a la Semana Santa. Y lo comentaba el otro día en la presentación del sabor de la Semana Santa, de las jornadas gastronómicas, porque hemos tenido pregones, carteles, gastronomía, poesía, etcétera, etcétera, ¿no? Y comentaba no solamente la relevancia que tiene la Semana Santa en el pueblo desde el punto de vista participativo, sino también desde el punto de vista identitario, como forma, como componente intrínseco de nuestra identidad, que trasciende incluso hasta el aspecto religioso. Y desde ese punto de vista es como se puede vivir la Semana Santa de manera plural y de manera que garantice, digamos, la convivencia entre quienes pueden creer o no pueden creer. No supera, por así decirlo. Y siendo el Día de la Poesía, también hay que asumir y asomarse a la Semana Santa como una gran metáfora de la propia vida, del gran relato de la vida, de la muerte y de la resurrección. Así que con el ánimo y con el agradecimiento por parte del Ayuntamiento a nuestra cofradía y a nuestra hermandad, que se desviven, a las personas, y aquí nos acompañan representantes, que están en ellas y que día a día, no solamente en Semana Santa, construyen ese gran relato de convivencia, ese agradecimiento por parte del Ayuntamiento, y con el ánimo de que tengáis una feliz Semana Santa, que la viváis de esa manera tan especial, profunda e íntima que consideréis, quiero agradecer que me haya dado la palabra a Trini que emerges coronada, enmantillada, con un pregón no solamente original, que es muy tú, sino también que arriesga, porque me ha gustado sobre todo la danza contemporánea, que a veces no es fácil tener escenario, lo digo para Lourdes y para Melody, poderla desarrollar y tener un auditorio que la disfrute, y más en un acto que normalmente suele ser más tradicional. Así que muchas gracias. Ah, por cierto, Trini, el saetero es del Aula Flamenca, financiada por el Ayuntamiento. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Tenía que dejarle algo para él, si no, ¿qué iba a decir? Eso digo que lo diga él. Bueno, y ahora a continuación nuestro presidente, que algo querrá decir. Traigo una chuletilla que casi no va a servir para nada. Porque a mí me pasa al revés que la Trini. La Trini es en grande y yo me vengo abajo cuando me pega. Bueno, pero vale. Yo sí quiero agradecerle a todas las personas, como ya se ha dicho, a todas las personas que han contribuido en este acto. Por supuesto, a las hermandades que han colaborado, al Ayuntamiento, y agradecer a todo el público en general su estancia aquí y su gran aportación que ha tenido para esta exaltación. Yo digo que la primera exaltación que se ha puesto, que la verdad se ha hablado que hay, que no es la primera. Pues sí es verdad, no es la primera, pero para nosotros sí es la primera. No es la primera porque en la Peña del Alcaíjo, que ya desgraciadamente ya no existe, hizo dos exaltaciones de mantilla y luego consecutivamente la hizo la Unión Flamenca, pero conjuntamente con la saeta. Se hacía la saeta y la mantilla a la misma vez. Y nosotros hemos querido apartarlo un poquito, dejarle un poquito de más categoría, ¿comprende? De más. Y eso es, por eso lo hemos puesto la primera exaltación de la mantilla, dirigida por la Peña Argafal y ya está. Vuelvo a decirlo, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a todas las personas, a las preciosas mantillas que hay y ya está. Y lo que yo quiero es que el año que viene sea la segunda y que contemos también con todos ustedes, con la Trini, con el Ayuntamiento, que también hay que darle las gracias porque también ayuda, pone su parte económica y ya está. Tenemos una visita esta noche muy buena, que es Juan Recio, que es el presidente de la Federación de Peña. Muchas gracias, Juan.
los señores del ayuntamiento, en fin, todo, y ustedes también, que sois los primeros. Muchas gracias y cuando terminemos ya aquí, que ya la Trinidad por terminado ya de verdad, nos vamos a tomar una copita allá afuera porque por lo menos para mí me hace mucha falta. Tengo la boca seca, seca, seca. Bueno, pues nos encontramos con Trinidad Martínez López, la exaltadora de esta primera exaltación de la mantilla organizada por la Asociación Peña Argasfal. Trini, ¿cómo ha sido para la Asociación, para Argasfal, organizar por primera vez este acto? ¿Para la Asociación o para ti? Sí, eso más bien para mí. Bueno, pues mira, para mí ha sido un placer, un auténtico orgullo, una gran satisfacción. He tenido mucho trabajo, he de confesarlo. He estado casi un mes prácticamente encerrada, pensando, dando vueltas, buscando, escribiendo, pensando cosas mías, cosas de bibliografía, tirando de Wikipedia, tirando de tal, de cual, de montones de cosas, porque yo quería hacer justamente lo que ha salido esta noche aquí. Un pregón mío, un pregón espectacular, quiero decirlo, porque así lo siento, y un pregón hecho con el corazón, con el alma, y para todo el público que lo vea hoy, mañana y pasado, por la tele, por YouTube y por donde quiera que sea. Bueno, ya lo has dicho un poquito, ¿no? Pero ¿cómo definirías tu pregón? Mira, mi pregón lo definiría, como he dicho justamente en el pregón, muy mío, muy yo, muy como yo siento, muy como yo vivo, como yo expreso, salido del corazón, salido del alma, salido de mis manos y salido de mi corazón y de yo misma. Has contado con diversos colaboradores que te han acompañado sobre el escenario. ¿Cómo surgió la idea de que tantas personas colaboraran en esta exaltación? Porque yo quería hacer un espectáculo. Yo quería hacer un pregón con espectáculos relacionados con la Semana Santa. Entonces he tirado de artistas. He tirado de dos bailadoras que han hecho una marcha procesional interpretada, he tirado de un gran recitador, por supuesto el saetero, que era como imprescindible. Bueno, me he rodeado de una serie de personas, todo muy en secreto, he tirado de una presentadora para mí, porque como al ser la primera exaltación no había nadie que presentara a la del año anterior. Entonces pues he tirado de la mejor presentadora que yo conocía del mundo. Bueno, después de tanta investigación, tanto tiempo trabajado, ¿verdad? Tantas vueltas a esta exaltación y ya una vez finalizada, ¿cómo definirías tú la mantilla o qué importancia crees que tiene la mantilla dentro de la Semana Santa de Alhaurín el Grande? Bueno, pues dentro de la Semana Santa de Alhaurín el Grande, ya hemos visto en este decorado que ha habido aquí, la mantilla embellece, engalana, llena la Semana Santa, aunque es pasión y es luto, pero la llena de alegría. Es una contradicción, pero es la pasión y el luto y al mismo tiempo la alegría de ver a esas mujeres por las calles luciendo esa mantilla, luciendo su belleza muy particular. ¿Algo más que quieras añadir o algún agradecimiento que quieras hacer aprovechando los micros de la televisión? Bueno, pues yo le agradezco ante todo a mi presidente de la Peña el haber querido hacer esta exaltación, este pregón de la exaltación, porque si a él no se le ocurre, se empeña, yo no estoy aquí esta noche. Y como he tenido mucho trabajo, pero al mismo tiempo es como un sadomasoquismo, una cosita así muy extraña, un disfrutar sufriendo, algo así, pues yo le agradezco a mi presidente que se le haya ocurrido la idea de hacer esta exaltación, porque lo he disfrutado. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros por haber venido también.